Escuchemos ya las cantoras, quienes son las encargadas de interpretar diferentes himnos de alabanza. Solicitando personas que apoyen en la celebración, en la preparación para este gran evento religioso. Algunos temas. En estas dos presentaciones, tanto de la comunidad de Quilloa como de San Rafael, estamos observando el verdadero sincretismo cultural que inicialmente nuestros hermanos quichuas cañaris realizaban la ceremonia ritual del Hawái, mientras que con la llegada de los españoles y la religión católico-cristiana empezaron a realizar lo que es el Corpus Christi o Cuerpo de Cristo, de latín, de dos términos. En estos instantes la comunidad de San Rafael, que está representando lo que es el Corpus Christi y que un poco se tergiversó en la fecha específica del Inti Raymi, que se celebra el 21 de junio, mientras que el Corpus Christi se adelanta algunas semanas e inclusive un mes. Los síndicos son los que apoyan, son los asesores de los priostes, quienes eligen a las cantoras, los cánticos que deben interpretar, de la misma manera la vestimenta tradicional que deben llevar a la hora de la procesión, a la hora de celebrar la Santa Misa. Shinamikan, Nyukanchi, Quichua, Cañari, Runakunaka, Ima, Shukta, Gamapa, Yuyikuna, Chingachina, Yuyewan, Shamupipis, Ayimanta, Pacaya, Vicharispa, Huacaychispa, Chariscanchi, Kunan, Punyakuna, Chaita, Ricuchispa, Katikunchi, Chaimanta, Mikañari, Runakuna, Kashkamanta, Achkata, Kushianchi, Hatun, Yachak, Runakunami, Kanchi, Sinchi, Runakunami, Kanchi, Yankak, Runakunami, Kanchi, Chaimanta, Mikunan, Punyapi, Tukui, Kai, Mama, Yaktapi, Tia, Runakunama, Ricuchinchi, Kai, Mikanchi, Nyukanchi, Mikanchi, Nispa. Los mayordomos también presentes en este evento. Los mayordomos es una pareja quienes colaboraban con el altar en la casa del prioste. Aquí tenemos ya el grupo de música que va a acompañar desde la comuna San Rafael para la celebración del Corpus Christi. Cruz Ovalada también presentes.
significativas en el centro parroquial, donde realiza una parte de la fiesta. El síndico es considerado la persona más importante después del prioste. Es el dueño de la imagen o del santo, es el encargado de cuidar la iglesia y los santos. Y la autoridad dentro de la comunidad tiene que reunir algunas características, ser una persona importante de la comunidad, económicamente solvente, tener una amplia patrimonio con la comunidad y por fin de por el prioste, cuya función consiste en adornar 3, 5 o 7 mesas con flores. Washaka, Chanta, Sutimi, Ay, Muru, Kunatasanya, Apanguna. Thank you.
Tami, hacia Taricuchi España y allí en Cuna. Tu maimana, cubaleña, papá también a Patricina. Estamos muy agradecidos, muy contentos, ya que el Astro Rey correspondió a nuestras ofrendas. ¡Que viva el Inti Raymi!